¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Efectivamente, vamos a empezar diálogo abierto. Paola. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Hoy día vamos a tener, bueno, noticias muy interesantes. Vamos a estar con el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, para hablar diversos temas. Por ejemplo, con la modificación de la definición de crimen organizado, que ha provocado también algunos comentarios de diversas organizaciones. Así es, y la Fiscalía ha cuestionado el tema de allanamientos. Veremos qué nos explica el congresista representante por la región Cajamarca. También vamos a tener a Martín de Acevedo, abogado especialista en Derecho Electoral, a propósito de las revocatorias de alcaldes y gobernadores regionales. Y cerraremos la noche con Mateo Marinelli, coordinador de Educación Inclusiva. Y esto porque se va a desarrollar el 9 de junio la competencia Corre Conmigo 5K 2024. De esta manera empezamos Diálogo Abierto. Nuestro gobierno está comprometido con la educación y la infraestructura educativa. Hemos reactivado el proyecto Escuelas Bicentenario con una inversión de 6 mil millones de soles para construir 75 modernas instituciones educativas en Lima y en las regiones. En todos los departamentos y en todos los distritos del país, y también ya estamos estructurando lo que va a ser el nuevo mega operativo Retorno Seguro, que es para cubrir justamente el servicio de noche del retorno a las casas de la ciudadanía, que será un operativo que se practicará entre las 6 de la tarde y 10 de la noche. En todo nuestro litoral hay un oleaje ligero proveniente del sur, ¿ya? Y que va a haber un incremento, oleaje moderado, en la jurisdicción de las playas del centro. Va a decir todo lo que está dentro desde el área de Salaverry hasta San Juan de Marcona. Muy bien, tenemos la pregunta para nuestro público, que lo pueden ir respondiendo a lo largo del programa. Es, ¿prefiere la convivencia o el matrimonio? Uy, interesantísima pregunta, pero los últimos informes hablan de que ahora peruanos y peruanas prefieren la convivencia antes que el matrimonio. Bueno. El teléfono al que pueden dejar sus mensajes, Paola, es el 988-711-673, 988-711-673, y al final del programa vamos a escuchar su respuesta. Muy bien, vamos a empezar con las entrevistas, Ricardo. Así es, vamos a hablar sobre, bueno, una diversidad de proyectos que se han aprobado en las últimas semanas o en los últimos días, y está el congresista Américo Gonza, que es presidente de la Comisión de Justicia, representa Cajamarca, y con él vamos a empezar hablando. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Sobre Buenas noches. El tema del crimen organizado, ¿cómo nace esta decisión de modificar la norma? Mire, hubieron algunas quejas de ciudadanos cuando nosotros recorremos las regiones, de que señalan que siendo inocente son sometidos a procesos larguísimos, procesos penales larguísimos, despojados de sus bienes, metidos a las cárceles, y después de tantos años le dicen eres inocente y nadie lo repara. ¿Y cómo es posible esto? Justamente por la mala utilización de la ley de crimen organizado, que se ha hecho con la mejor intención, pero que necesita ser perfeccionada. No estamos diciendo que se tiene que cambiar. De hecho, esta ley nace con antecedentes, como la ley RICO en Estados Unidos, el convenio de Palermo, que buscan luchar contra las organizaciones criminales, pero no con cualquier delito común, como ahora, ahora está tan abierto que cualquier delito común lo pueden catalogizar a organización criminal, y al ser un trato especial que tiene una ley especial fuera del Código Penal, tiene tantas limitaciones de derechos que los ciudadanos prácticamente frente a esto ven, por ejemplo, le incautan sus bienes, hasta su pensión. Después de 9 años, le dicen eres inocente. ¿Quién le devuelve a los ciudadanos? ¿Quién lo repara a los ciudadanos? Entonces, tampoco quiere decir que si con esta ley no se puede juzgar a los delitos comunes, delitos graves, inclusive. El Código Penal es un libro grande que ya está señalado las penas para los delitos. Precisamente con el tema de... Pero, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima ha dicho que esta ley pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana porque no se considera a las organizaciones involucradas con corrupción. No, eso es falso. Mire, si fuera así, tendríamos pues que un país pacífico. Más bien, estando esta ley,
hemos visto cómo han crecido las bandas criminales porque se está distrayendo los recursos del Estado, la Fiscalía, en los delitos comunes en vez de enfocarse a combatir la delincuencia real que tiñe de sangre a los peruanos. De tal manera que parece que aquí hay desinformación de algunos intencionadamente y de otros que no leen el proyecto que está ahí. Pero es que lo que pasa es que hay algunos delitos, por ejemplo, extorsión, secuestro, ¿estarían dentro también de...? Sí, sí. Mire, este proyecto señala que el delito grave es aquel que supera los 6 años. Uh-huh. Y la extorsión, la trata de personas, la tala ilegal, la minería ilegal, son delitos que superan los 15 años. De tal manera que no se van a quedar afuera. Lo que más bien se está haciendo es ordenando para que de alguna manera se inviertan bien los recursos y se enfoque bien la lucha del Estado frente a la criminalidad y no nos distraigamos en delitos tan comunes. Anoche le escuchaba al doctor Humberto Abanto que decía, 3 adolescentes que roban una bicicleta, organización criminal. Cuando ya existen otras figuras como banda criminal que tienen también penas tan altas. A ver, para ser organización criminal tienen que haber como mínimo 3 personas. 3 personas. ¿No es cierto? Eso es lo que establece la ley. En la actualidad se establece 4 años en adelante. Usted está haciendo la más flexible, 6 años, congresista. Y esto hace, a ver, que el Ministerio Público lo cuestione, que los colegios profesionales lo cuestionen, que la Cámara de Comercio, que ADIX, o sea, todo el empresariado dice que esto al contrario va a fomentar mayor inseguridad en el país. O sea, ¿todo el mundo se equivoca? No, mire, hay abogados independientes que han manifestado que están de acuerdo. A ver. Muchos, ¿ah? Mire, el crimen organizado es una categoría que le da ciertos delitos. Uh-huh. Que tienen que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, ¿qué dice la ley RICO, el convenio de Palermo? Que son delitos graves cometidos por más de 3 personas que generan economía ilegal. Estamos hablando de narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas. Un delito común no genera una economía ilegal. Tampoco no quiere decir que no se pueda sancionar. El Código Penal lo señala cada... ¿Y cuando se crea un partido político con fines ilícitos? Mire, por principio los partidos no son... No, ahora ya no, pues ahora, pero hasta antes de la ley que ustedes aprobaron hace 2 semanas... Esta ley es antigua, eso es lo que a veces... ¿Qué artículo se ha modificado? Mire, la ley es la ley 27397, que dice ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales. Esta ley dice medidas excepcionales limitativas de derechos en investigaciones preliminares. Se está modificando el artículo 2, porque en este artículo 2 se le está dando la prerrogativa que el investigado esté asistido por un abogado. Porque la Constitución en su artículo 131... Usted me está hablando de los allanamientos. De los allanamientos. Claro. ¿Qué es lo que se ha cuestionado? Porque en lo demás, el mismo fiscal Chávez Cotrín ha dicho que está... Pero eso también tendría que ver con el factor sorpresa, ¿no? Supone que si no le avisas... Ya. Claro. Sí, ¿cómo intervienes? Hablaron de un factor sorpresa. Yo tengo aquí el proyecto. Ya. Y le muestro aquí en dónde dice que se tiene que avisar antes al... En ninguna parte. A ver, lo que dice la norma es que se tiene que... contar con presencia de un abogado, sea defensor del Colegio de Abogados o un abogado de oficio o el familiar más antiguo que sea testigo al momento en que se produce la incautación de los bienes, ¿no es cierto? Sí. Pero para que el abogado de oficio, del CAL o de otro, esté presente, tiene que notificárselo o no, no va a venir solito, ¿no? No, mire. En una audiencia común, el juez notifica a la defensa pública para que si en caso el imputado no lleve un abogado, entra a tallar la defensa pública. Aquí el fiscal puede ir acompañado con la defensa ¿Usted pública. ¿Usted ha visto algún allanamiento último a personajes conocidos que el abogado esté presente o que el abogado llegue a la hora, a las 2 horas? Los abogados esperan que amanezca. ¿Por qué? Porque saben que por ahí van a evitar o van a dilatar el proceso y esto va a favorecer la mayor dilación. No, más bien esto está precisando para que no pase eso lo que usted dice. ¿Por qué? Porque si el investigado dice, a propósito, no tengo abogado, está habilitado para que la defensa pública se haga cargo. Pero la defensa pública a las 3 de la mañana no funciona. No, ellos tienen un turno. O sea, tendría que llevar a un abogado de oficio para que pueda... Por supuesto, tendría que llevar la defensa pública. Muchos de estos casos se caen por esas deficiencias. Porque, mire, y las cifras... ¿Usted a las 3 de la mañana va a encontrar abierto el colegio de abogados? No, la defensa pública tiene turnos. Tampoco, la defensa pública trabaja hasta las 8 de la noche. Tiene que... O a menos que sea juez de turno, no sé. Porque, mire... No, es que estamos hablando de los abogados que trabajan para el Ministerio de Justicia. Mire, me permite dar números, que los números no mienten. A ver. Ya, mírenme. Ahorita tenemos
1,5 millones de peruanos investigados por organización criminal. 1,5 millones. ¿Y sabe cuántos han ido presos? En el 2019, dos. Dos personas. Dos solamente. Dos personas presas. Pero el problema es el sistema de justicia en todo caso, ¿no? Se cae en el proceso, no pasan el control de acusación en el Poder Judicial, porque catalogan a cualquier delito común que ya tiene sanciones graves con organización criminal. ¿Por qué? Porque se vence el plazo a los fiscales, porque tienen recursos libres que no son fiscalizados, o porque quieren su currículo decir, yo fiscal tengo 6,000 casos de mi crimen organizado y mire mi producción. Porque después, esto no miente, las cifras no mienten. Pero hay quienes consideran que ha debido haber mayor debate al respecto. Ha habido el debate. Ahora, estos conceptos no se están recogiendo, que ha salido de la cabeza el congresista Américo Gonza. Se ha recogido de instrumentos internacionales como el convenio de Palermo, que ellos señalan, lo que yo les menciono, que son delitos graves por 3 o más personas que generen economías ilegales. ¿Por qué no escucharon ustedes al fiscal Chávez Cotrina? Claro. ¿Por qué no lo recibieron en la comisión? ¿Por qué al jefe de la DIRINCRE tampoco lo recibieron en la comisión y lo recibieron solo los asesores? Mire, nosotros hicimos 2 meses de trabajo. ¿Y no fueron ellos? La primera no fueron. ¿No fueron o no los invitaron? No fueron, fueron invitados. Yo le puedo demostrar ahí la... Porque lo que ha dicho el fiscal Chávez Cotrina en una entrevista que le he hecho ayer, ha dicho, a nosotros no nos invitaron, nos recibieron los asesores. Yo estuve junto con el jefe de la DIRINCRE y los dos nos oponemos. Miente, porque nosotros en la primera mesa lo invitamos, ahí está la invitación, le vamos a llegar. En la segunda mesa... Ellos ya fueron, nosotros estábamos en semana de representación, pero se ha recogido todo lo que ellos mencionaban y se ha plasmado en el proyecto. Pero aquí no hay que mentir tampoco a la población. En ningún momento dice aquí que se tiene que notificar antes del allanamiento. No dice, ni siquiera en la ley original lo dice. Entonces lo han interpretado mal, porque ya todo, eso salió en todos los medios, ¿no? O sea, la declaración. Sí, pues, pero mienten. ¿Qué ha pasado? Mienten. Yo les voy a dejar aquí el... Ya. ¿Qué pasa con los casos en curso? No, eso sigue en su proceso. Mire, hablaron de los delitos cometidos por funcionarios y pusieron como ejemplo tráfico de influencia, que ya tiene 8 años el tráfico de influencia cometido por funcionarios, de tal manera que tampoco se va a quedar fuera de este proceso. Aquí está, la ley lo dice. Con esta ley, ¿qué ocurre con el caso y la investigación que se le sigue a Vladimir Cerrón? Nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero si él también está renunciado, él también lidera una organización criminal, según el Ministerio Público. Pero por eso estamos hablando de que tiene que... ¿No haber tiene nombre propio esa norma? No, porque quien la ha presentado es el hermano del prófugo de la justicia, número uno en el Perú. De ninguna manera. Lo que aquí estamos salvaguardando es el derecho de que todo proceso tenga la asistencia, todo proceso de un abogado, como dice el artículo... No, me refiero también al otro tema, no al allanamiento, sino al del crimen organizado, que se cataloga ahora ya no 4, sino a 6 años. Mire, existe la figura de la banda criminal, que ya tiene de por sí penas elevadas. No podemos estar catalogando a cualquier delito común como banda, organización criminal, o será porque ahí seguramente hay intereses soterrados. Cerrón es buscado por las autoridades porque el Ministerio Público lo ha tipificado como líder, como cabecilla de una organización criminal que operaba justamente en la región Junín. No, y justamente la bancada del señor Cerrón, la que presenta el proyecto, la prueba y modifica la norma. Nosotros recogemos lo que la población señala. El caso, por ejemplo, de un taxista que tuvo la mala suerte de transportar a un integrante de una banda criminal y no tiene nada que ver, y está preso, le quitaron su vehículo, su casa, perdió su familia. ¿Qué hacemos con esos ciudadanos? Según esta ley, ¿los cuellos blancos son corruptos o delincuentes? Ellos son una organización criminal porque son más de 3 personas, generan economías ilegales y no van a quedar fuera, no van a quedar fuera. Y si alguien no entra en esta categoría, no quiere decir que no va a ser juzgado. Oiga, pero no hay interpretación, porque la mañana un colega suyo me decía que no son criminales, son corruptos. Bueno, la cárcel es igual, ¿no? Los años de cárcel para los funcionarios públicos que son agravantes, pero quiero ir por más cifras. En Ecuador, el año pasado, desarticularon 22 bandas. En el Perú, ¿sabe cuántas han desarticulado? Entre comillas, en el papel. Casi 12,000. Casi 12,000. ¿Usted puede decirle que 12,000 bandas han desarticulado? ¿O es un mero argumento para justificar gastos reservados que tienen los organismos de inteligencia con la policía y el Ministerio Público? Pero yo creo que se van a beneficiar muchos delincuentes también con eso. No, no necesariamente. ¿No? Si usted me habla de tráfico, de narcotráfico, sus penas son más de 20. Si usted me habla de asesinato, de feminicidio, es cadena perpetua. Si usted me habla de tala ilegal, de minería ilegal, superan los 15 años.
y acá lo que se está poniendo es que sean de 6 años para arriba, con ciertos requisitos que generen, por ejemplo, economías ilegales, como dice la ley Rico, el convenio de Palermo, que nosotros hemos recogido ahí esos principios. Esto no ha salido de la cabeza de ningún congresista, sino de instrumentos internacionales. El mismo fiscal Chávez Costín ha dicho que esa parte estaba bien, que necesitaba precisar, porque él mismo ha dicho, los operadores de justicia muchas veces han catalogado a cualquier delito común como organización criminal, cosa que dispersa el esfuerzo del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía, investigando a un delito común en vez de perseguir realmente a las bandas criminales. Si usted me dice que esta ley tal como era es la panacea para luchar contra la delincuencia, ¿por qué el Tren de Aragua, los Lobos, Cota 95 siguen matando a peruanos? Ha fracasado esta ley. Eso está en primera votación, ¿no es cierto? Falta. Van a tener que de repente tener la presencia de más personas que puedan opinar sobre el tema, ¿no? Ante tantos cuestionamientos, ¿no sería lo mejor? Bueno, pero les estoy demostrando que lo que dicen ellos no es, pues. Ya, dicen, ahora, no, pero, ¿qué pasa con las bandas que ya han sido condenadas y que dicen, bueno, nosotros no pasamos los 6 años? Claro. Pueden solicitar acogerse a esa norma porque la ley dice. Si bien la ley no es retroactiva, pero en los temas jurídicos, la ley, si favorece al reo, sí puede ayudarlo. Ninguna de esas bandas van a quedar fuera, porque antes de la figura de organización criminal existe otra figura que es la banda criminal, que también tiene 15 años para arriba. No se preocupe por eso, que no van a quedar aquí. Lo que estamos es que los recursos del Estado se empleen adecuadamente en perseguir realmente a las bandas sanguinarias que causan zozobra a la población. Ya los otros tipos penales que no encajan esto tienen su propio tratamiento ya de por sí ya elevado. Bueno, a ver, hay otros temas que seguramente va a llegar a su comisión, a la Comisión de Justicia. Este proyecto de reforma constitucional que ha presentado su colega Wilson Soto para el Ministerio Público, ¿no es cierto? Para declarar en reorganización, que para muchos es una suerte de intervención, y para también reorganizar la Junta Nacional de Justicia. Y que ahora sea el Senado, además, porque eso se ha visto hoy en otra comisión, sea el Senado quien designa a los jefes de los organismos electorales. Estamos prácticamente cambiando toda la legislación. La regla de juego también. Mire, es que estas reglas de juego están mal diseñadas, pues. Porque de los tres poderes que tiene el Estado, el Ejecutivo es elegido por voto. El legislativo por voto. Uh-huh. Y el Poder Judicial, ¿quién lo elige? Usted y yo hemos ido a votar por elegir a nuestro presidente del Poder Judicial. Usted me está haciendo la propuesta a la boliviana, como hizo el presidente Entonces, Morales. Nadie puede estar exento de un control, ninguna autoridad. Ya no estamos en la época de la monarquía, que el rey era divino y nadie lo tocaba. Aquí hay fiscales y jueces que creen que nadie le puede decir nada. Y pero lo va a elegir el Congreso, lo va a politizar. Claro. En el Congreso reside la voluntad del pueblo. No, bueno, pero también hay intereses. Pero hay intereses de todas las corrientes, pues hay derecha, izquierda, hay sector caviar. Pero mire lo que se ha destapado en el poder, en la fiscalía, cómo archivaban carpetas a cambio de recursos. Está por la señora fiscal de la Nación. Pero también están los niños, ¿no? También estaban estos nexos que habrían para. Pero tú no me investigas y yo te ayudo. Pero no por eso, o sea, vamos a decir que. En todos lados se cuecen habas. Pero la fiscalía no está llena de angelitos, pues. El Congreso tampoco, sí. Congreso también, acepto eso. Ajá. Pero ¿qué? Y la fiscalía, todos son ángeles, santos. ¿Y en el Congreso? Que nadie los puede controlar. Pero es que lo que pasa es que no serían objetivos, me parece, para poder elegir. Porque al final hay intereses. Mejor que sea un organismo de gente especializada que pueda evaluar a los jueces. Claro, a los jueces es politizarlos. ¿Y la gente especializada no tiene sus intereses? También tiene sus intereses. Pero por lo menos conocen, yo creo que pero toman tenemos otro. Los decanos de las facultades de Derecho, que digamos puede representar tanto públicas como privadas. Bueno, entonces vamos mejorando, pues, porque hemos visto que no han politizado la fiscalía. Eso lo hemos visto, nadie lo puede negar. Lo que ha pasado últimamente con la fiscal defenestrada, cómo ese señor colaborador eficaz, Jaime Villanueva, ha desnudado por dentro la fiscalía de cómo se manejaba. Pues, ¿y qué? ¿Lo vamos a dejar ahí? Pero no solo ha desnudado a la fiscalía, ha desnudado a los congresistas también. Al Poder Judicial también. También, o sea, por ha desnudado todo, a todos. Entonces, bueno. Entonces, nos quedamos así o hacemos reformas. Lo que se ha propuesto también, por otro lado, es la Escuela Nacional de Magistratura. Así es. Que también complementa, finalmente se va al debate. La dice Chaís, la presenta. Se puede perfeccionar, pero no nos podemos quedar sin hacer nada frente a todo este sistema que no está funcionando, porque la población se siente cada vez protegida y tenemos fiscales que están viendo. El grupo Odebrecht, 10 años investigándolos y no hay ni un solo preso. Y tú, en medida que eso, hay que probar ahí, y vemos campesinos inocentes que son metidos a la cárcel 25 años.
porque le encontraron una escopeta vieja en su chacra que cuidaba su ganado, y hemos visto que sueltan bandas criminales de venezolanos que los encontraron con pistolas, armas de guerra, uh-huh, en búnker, con droga, con prostitución, trata de personas. Esa es la fiscalía que tenemos ahora. ¿Cuánto de nota le pone usted a la fiscalía? Jalada. ¿Jalada? ¿Eh? Jalado. 0-0. 0-5. 0-5. Pero tampoco, a ver... La, o sea, tampoco no creo sea tan... O sea, claro, tampoco es el extremo. Pero también reclaman siempre ellos, claro, presupuesto. Y el y uno, a diferencia de otras instituciones como el Congreso, no tienen iniciativa, no tienen presupuesto, digamos, ellos no pueden fijar su presupuesto, requieren mayor presencia, mayor dinero, mayor asignación presupuestal. ¿Por qué no se le facilita usted, también eso? Usted ha tocado algo importante, el presupuesto. Ajá. Es que malgastan el presupuesto, pues. ¿Malgastan? Malgastan. Porque no me diga que hay 1,500,000 de peruanos integrantes de bandas criminales y que al final resultan dos presos, porque catalogar a un grupo de personas que cometen delitos como banda criminal les abre el abanico, por eso la ley dice especial y excepcionales, para que hagan reglaje, inteligencia, seguimiento, el allanamiento sin las garantías, y esos recursos salen de todos los peruanos. Imagínense juzgar a 1,500,000 de peruanos que después te dicen que solamente hay culpables dos. Todos esos recursos... El año 2019 son esos dos, ¿verdad? El año 2019. Ya. Bueno, ¿y usted cree que se va a poder aprobar antes de que termine la legislatura? ¿Esta ley? Sí. Yo creo que sí. Porque es lo que está pidiendo la población. ¿Por qué los fiscales tanto han cuestionado esta parte de la norma? La ley no está hecha en piedra. Si hay que perfeccionar nuevamente, lo volvemos a trabajar y lo volvemos a presentar, que se vayan a la Comisión de Justicia, lo recibimos... Pero tenemos que ir perfeccionando los instrumentos normativos que hemos visto que han ido fallando. Uh-huh. Pero a usted no le genera preocupación, que, bueno, usted está de acuerdo, pero que hay una enorme cantidad de especialistas que muestren su oposición. La mayoría. Hay especialistas que están a favor, no he escuchado al Humberto Abanto. Miren las redes, ahí está, claro, que ellos no tienen la pantalla que tiene, pues, uh-huh, el fiscal Chávez Cotrina. No, pero también los colegios también... Pues, el colegio de abogados... De abogados... En el tuit acaba de publicar, gente... el colegio de abogados, y es el, digamos, el un organismo competente, claro, que conoce el tema, que representa, ¿no? Por supuesto, y además, yo le estaba leyendo, la Cámara de Comercio de Lima. ¿Invitaron, sí, al colegio de abogados? Sí, hemos invitado a la Fiscalía del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo. Se han hecho 2 meses de trabajo. Bueno, veremos en la segunda votación cómo va, ¿no? El tema, si se puede o no ver antes de que termine la legislatura. También, claro, ¿cuándo se estaría votando? Porque la República decía que hoy votaban, ¿no? No sé si mañana cumple los 7 días de plazo de publicación. Para Hoy creo que cumplía ya. Entonces... Para el pleno. Mañana. Podría para ser pleno. Para mañana. Depende de la agenda ya, de cómo priorice la mesa directiva. Uh-huh. Perfecto, congresista. Muchas gracias. Ha sido interesante conversar con usted y ya volveremos a invitarlo en otro momento para... Gracias, congresista. Y hablando gracias también de Cajamarca, ¿no? Claro, el Yonque. El Yonque. Usted es el autor de la ley del Yonque. Del Yonque. Que ya está, por supuesto, beneficiando a muchas familias, sí, ¿no dijo, no? Sí, efectivamente. Eso es bueno, eso sí es muy bueno. Muy bien. Muchísimas gracias al congresista. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ir con una fotografía del recuerdo. A ver. Uy. Y ese es de un programa que daban en Canal 7. Así es, era un programa japonés, ¿verdad? En la época de los 80, 90 aproximadamente, y que ha tenido gran auge en su momento. Y ahí el personaje principal, bueno, creo que había fallecido hace unos meses. Sí. ¿No? Y fue puesto muy sentido, pero bueno, los programas japoneses que se veían en Canal 7, pues de Ultra 7 también. Claro, Ultraman. Claro. Muy bien, vamos a regresar luego de la pausa contándoles de qué se trata Corre Conmigo 5K 2024. Vamos a regresar conversando con Mateo Marinelli. Volvemos. Volvemos al diálogo abierto, esta vez para hablar de algo que sin duda, Paola, une familias, une comunidad,
y es que la inclusión es un factor súper importante en nuestra sociedad. Así es, vamos a poder hablar de la carrera Corre Conmigo 5K 2024 que se va a realizar este domingo y todavía hay posibilidad de inscribirse incluso hasta el mismo día. Así y vamos a conversar con Mateo Marinelli, coordinador de Educación Inclusiva, y por supuesto tiene su polo de Corre 5K Conmigo. Es hashtag rompamos estereotipos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio para hablar sobre este evento. Cuéntanos sobre la carrera. Claro, nosotros somos una asociación sin fines de lucro que ya viene 30 años trabajando por y para y con las personas con síndrome de Down y sus familias. Entonces, esta carrera era lo que busca este evento, más bien, más que carrera, busca reunir a la familia, reunir a la comunidad, ¿no? Para visibilizar a las personas con síndrome de Down y también para, como decimos, ¿no? Romper algunos estereotipos. O sea, no necesitas, perdón, que seas deportista ni que seas dedicado. O sea, puedes ir y caminar. También, la caminata es válida. Correcto. Tratamos de romper un poco con la idea de que siempre gano, siempre es el premio al más rápido. Entonces, ya, claro. Buscamos que todos puedan participar desde la capacidad que tengan, ¿no? Pero, puede ser. Adelante. Además, veía yo la compenetración que iban inclusive los chicos con sus mascotas. Sí, ¿no? Con mascotas. Van los chiquitos con triciclos, ajá, en scooter también. O sea, claro. La cosa es que vayan, y lo está leyendo, que hay una inscripción y puedes hacer un donativo, ¿no es cierto? Claro que sí. La participación es gratuita porque queremos que toda la comunidad se una, pero por la donación de 45 soles hacemos la entrega de este distintivo, de este polo, ¿ya?, que nos permite continuar esta labor que realizamos durante todos los años, ¿no? En donde buscamos que la mayoría de nuestras actividades sean gratuitas. Entonces, esta es la única actividad pro fondos, por así decir, que nosotros estamos realizando. ¿Cuántos competidores, bueno, no competidores porque no son competencias, pero cuántos participantes prevén ustedes tener este fin de semana? Claro que sí. El año pasado rompimos el récord con 4.000 participantes y este año buscamos motivar a más familias y llegar a 5.000 participantes, que son las personas que también podrían adquirir el polo. Tú eres coordinador de Educación Inclusiva. Correcto. ¿Cómo va ese tema aquí en el Perú, la educación inclusiva? Sí, sigue siendo un proceso. Sin duda hay muchas barreras y estereotipos que tenemos que seguir rompiendo, pero yo diría que poco a poco se va avanzando, ¿no? Tener esta perspectiva de que no podemos dejar a nadie atrás y de que el derecho a la educación es un derecho que todos tenemos. Pero todavía hay problemas para poder inscribir a los chicos en cualquier cosa. Tú no puedes ir a cualquier colegio. Lamentablemente, no, a veces te dicen que no hay cupos, te dicen, claro, que no hay vacantes. Claro, la normativa está muy clara, ¿no? El derecho de educación lo tienen todos. Yeah. Pero sí hay esta barrera bastante actitudinal, ¿no? Los estereotipos que muchas veces tenemos, en donde pensamos que tienen que ir a un colegio especial o en donde uno piensa que no está preparado para atender a cierto tipo de estudiantes, cuando al final estos son más que nada miedos, ¿no? Infundidos también por las experiencias que hemos tenido en el pasado. Uh-huh. ¿Y hay alguna... ¿se ha trabajado alguna encuesta para mapear la cantidad, digamos, de personas... en este caso con síndrome de Down? Correcto. Si bien no se tiene una data exacta, pensamos que es un aproximado de entre 30.000 personas acá en el Perú, debido a que entre 700 y 720 personas, una nace con síndrome de Down. Entonces, entre la cantidad de personas, que somos 30.000 millones de peruanos, existirían un aproximado de 30.000 peruanos con síndrome de Down. ¿Y tiene facilidades para poder ser incluidos en la sociedad? ¿Con facilidades laborales, por ejemplo? Claro que sí, laborales, de salud, la vida independiente, el ocio, ¿no? Al final, las personas con síndrome de Down son iguales y diferentes a como todos nosotros, claro, ¿no? Y eso es lo más importante, y que la familia también conozca esos derechos, que la gente del entorno también empiece a verlos con sus capacidades, desde los talentos, y no necesariamente siempre desde la incapacidad, ¿no? Y nosotros decimos que la discapacidad no es una incapacidad, pero se convierte como tal cuando las personas no te permiten o no te dan esas oportunidades. Aquí, por ejemplo, hablaban asistentes de educación inclusiva, pero la legislación señala que en todo colegio regular pueden asistir o deben asistir, claro, por ejemplo, menores con síndrome de Down. ¿En los colegios públicos, por ejemplo, hay acceso en la actualidad? Correcto, como tú le indicas, todos los colegios de alguna manera tienen que ya haberse encaminado hacia la educación inclusiva, que significa que tienen que recibir a todos y todas. Hay una cuota que es una propuesta afirmativa de como mínimo 2 alumnos con discapacidad por aula. Por aula, pero es un mínimo, ¿no? La idea es que al final los colegios poco a poco entiendan que la sociedad es diversa y las aulas también lo van a hacer. No, claro, porque al final una educación inclusiva tampoco tiene que significar que sea cara, ¿no? O sea, porque a veces es... ya te dan vacante, pero te dicen que tu niño, si tiene, por ejemplo, espectro autista, tiene que ir con una profesora de apoyo. Claro. Entonces, tú tienes que pagarle a la profesora. Entonces, al final, ¿no? Entonces, es un adicional y no puedes mandar a tu niño al colegio.
Claro, eso también, por ejemplo, también está normado, ¿no? De que no porque tu hijo tenga alguna condición, entonces la educación para ti tiene que costar más que a otra familia. No, la idea es que el colegio poco a poco se vaya capacitando y también pudiendo dar los apoyos a cada estudiante que lo necesite, porque podría haber estudiantes que no tengan una condición como tal, que también necesiten apoyos y el colegio también tendría que estar atento a ello. Ahora, ¿en qué colegios están, digamos, o cuántos colegios, o qué porcentaje, mejor dicho, de colegios públicos, hablemos de los colegios del Estado, reciben o están atendiendo justamente a la población de menores con síndrome de Down? Claro, sí, los porcentajes hablan hoy en día, bueno, son un poco desalentadores, sí. ¿No? Digamos que un poco del 80%, un poco más de alumnos con discapacidad no suele o acceder o no suele culminar también sus estudios, entonces vemos que las barreras que afrontan todavía son bastante fuertes. Pero digamos que también nos estamos trabajando con otras organizaciones que trabajan en el tema de la discapacidad y la educación inclusiva para movilizar junto con el Ministerio de Educación también estos esfuerzos, ¿no? Porque nosotros estamos mucho más cerca de la comunidad y ellos con la posibilidad de mover a las personas. No, claro, y hemos hablado de los niños con, de los chicos con síndrome de Down, pero también hay otras discapacidades, otras, otros elementos. Hay gente, por ejemplo, que no puede ver, entonces. Incluso la educación tiene que ser especializada y no hay centros educativos que le puedan dar de repente ese apoyo, sobre todo a la gente de provincia. Claro, sí, bueno, si ya estamos... Provincia es otro punto ya. Sí, un punto en Lima, en provincia sabemos que sí. Pero como tú decías, yo creo que es importante ver desde la educación universitaria que se está brindando, ¿no? A los profesionales se les está hablando de este tema, se está hablando de la discapacidad, de la educación inclusiva, de lo que pueden hacer desde las distintas carreras, no solo desde educación o psicología, claro. Que se les suele cargar un poco la responsabilidad, sino desde cada carrera, incluso ustedes ahora comunicando lo que están haciendo, justamente es eso, ¿no? O sea, dar visibilidad, hablar del tema y eso eventualmente también cambia y rompe estereotipos. Ahora, ¿ustedes han tenido contacto, por ejemplo, con el Parlamento para poder aplicar normas que permitan, que faciliten la vida a personas con discapacidad, en general, a todo el sector con discapacidad? Claro, ahorita, por ejemplo, este año, en cuanto al tema de educación inclusiva, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para los servicios de apoyo educativo, ¿no? Que son un sistema de apoyos en la educación básica regular, que justamente lo que busca es que se le pueda dar apoyos a todas las personas, de que no hay un colegio que le diga a una familia no estamos preparados para recibir a tu hijo, sino más bien claro. Que tengan esta actitud y que tengan las herramientas también para afrontar esa oportunidad. Pero también, digamos, que los profesores, que los docentes están capacitados, preparados, ¿no? Correcto, docentes preparados, compañeros de clase también sensibilizados, familiares unidos, directores también que están atentos también a lo que está pasando en su institución y actualizados con las normativas, ¿no? Vemos que son muchos los actores que estamos ahí conectados. Yo siento que todavía lo que falta es mayor información, sobre todo a nivel de profesores y de colegios, ¿no? Porque un niño que tiene una discapacidad es un niño que también puede aprender. O sea, no solamente dices, no, que solamente termine primaria. No, puedes incluso seguir una carrera o ser preparados para la vida, para la vida adulta, que puedan ser independientes, que puedan vivir solos, prepararse su comida. O sea, ¿por qué no? Claro, claro. Nosotros acompañamos a las familias a que busquen esta idea futura también de sus hijos. O sea, la idea de que eventualmente si quieren formar su familia lo van a poder hacer, si quieren conseguir cierto trabajo también, soñar claro. El trabajo que quieren conseguir. Pueden vivir solos también. Ajá, una vida independiente, claro. Una pareja, incluso hijos, ¿por qué no? No, no cerrarse esa oportunidad solo porque tiene cierta condición, sino más bien ver las oportunidades que le podemos dar a nuestros hijos. Uh-huh. Y digamos, hay jóvenes que ya, digamos, hemos visto, están en las universidades, uh-huh. Están haciendo una vida profesional. Correcto. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer la familia para conseguir ese objetivo, por ejemplo? Porque ahí tiene que haber un trabajo muy paciente, ¿no? Probablemente papá o mamá tienen que darle un poco más de ese tiempo para poderlos llevar hacia ese objetivo. Claro. Bueno, ese es el motivo y el objetivo también que nos nace como organización, ¿no? Un grupo de familias que está afrontando todas esas barreras que de alguna manera hay más energía y más esfuerzo que poner en este hijo. ¿Por qué? Por todas estas barreras al final, ¿no? Porque si pudieras acceder a un sistema de salud que te dice que sí, si pudieras ir a un colegio que te dice que sí, a un trabajo y así sucesivamente, eventualmente podría fluir más seguido esta idea de que tu hijo sí puede, ¿no? Claro. Mateo, ¿ustedes dan charlas, por ejemplo? Sí, hablan con por ejemplo, seguramente nos están viendo los padres de familia que quizás tienen un niño y no saben qué hacer. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Qué hacer? ¿Los pueden contactar con ustedes? Sí. Nosotros estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, ¿cómo? LinkedIn, TikTok, como Sociedad Peruana de Síndrome Down.
Nos pueden contactar también al número 998-132-774, en todo caso, pero a través de nuestras redes sociales lo van a encontrar. Ya. Nosotros todo el año estamos realizando ya sea charlas para la familia, charlas para los colegios también, para las empresas, ¿no? Buscamos también capacitar a jóvenes con síndrome de Down para que sean ellos los mismos autogestores, los que aboguen por su propia comunidad y ellos alcen las voces, ¿no? Entonces, sí, estamos abiertos a recibir toda esa clase de oportunidades. Y el domingo es una muy buena cita, oportunidad para poder conversar, ¿no? Van a estar ustedes ahí, van a participar y sobre todo conversar, yo creo que con familias que tengan ya la experiencia. ¿No es cierto? Claro que sí. No, este evento nos reúne a todos. Todo el equipo está detrás del evento y eso es importante. Va a ser un momento para conocer a las familias, va a haber un show de talentos también y jóvenes emprendimientos. Entonces va a ser un momento también para, incluso si tienes hijos pequeños, mostrarles, ¿no?, que de alguna manera también existe esta comunidad, no es una minoría, ¿no? Y estamos presentes. O sea, ¿todos esos emprendimientos son de chicos con síndrome de Down? Sí, correcto. Sí, los emprendimientos que van a estar presentes. Eso está bien. Y las personas que van a presentar el show de talentos que se han estado presentando. Está bien. Preparando meses atrás también. Y en las redes sociales de la asociación también pueden encontrar, por ejemplo, trabajos que desarrollan esos emprendedores y digamos que sirve una suerte de una feria virtual. Ah, okay. Para poder adquirir los productos, por ejemplo. Sí, eso es algo en lo que estamos trabajando, justamente acompañando a los emprendimientos también para que ellos mismos sean los gestores de su emprendimiento y no sean personas externas de alguna manera que lo lleven por ellos y ellos sean solo la imagen. Entonces, sí, a través de nuestras redes pueden encontrar todos los trabajos que nosotros vamos realizando, ya sea con las familias, con las empresas, con ellos mismos y toda la información sobre la carrera para que puedan asistir este domingo también. Así es, bueno, la invitación, Mateo, para el público que te está escuchando. Sí, claro que sí. Yo les invito a participar este 9 de junio alrededor en el Parque Olímpico del Pentagonito. Nos vamos a estar encontrando a las 8 de la mañana. Y va a ser, como comentábamos antes, una fiesta, ¿no? Una fiesta para reunirnos en familia, para que participemos como podamos y para que de alguna manera también apoyemos a la comunidad de personas con síndrome de Down, que es una comunidad que sí puede, que lo está logrando y que está cambiando también al Perú. Bien, muchísimas gracias pues a Mateo Marinelli, coordinador de Educación Inclusiva. Bueno, ya saben, este domingo con la carrera Corre Conmigo 5K 2024. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Así sí, retornamos con lo último. Pero antes la foto. Vamos a una fotografía. Así es. Que va a hacer recordar. Uy. Ay, Yola Polastri, por favor. Yo la adoro, realmente. Esa es fotografía de los inicios de Yola. Claro, bastante, pero bastante joven Yola, ¿no? Además, el propio peinado, el estilo del peinado. 70s, ¿no? 70s, ¿no? Y bueno, claro. Están los niños que iban a las instalaciones del canal. Bueno, y Yola, sobre todo con canciones que hasta ahora pegan, ¿eh? Sí, son... Yo a mi hijo también le he hecho escuchar. Claro, es parte de las matinés de los niños, de los menores, ¿no? Bueno, que sin duda nos trae muchos recuerdos. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más. Escuchar las respuestas de nuestro público a la pregunta, vamos a ver en pantalla, se acuerden, ¿prefiere la convivencia o el matrimonio? Escuchemos. A ver, ¿qué dice? Buenas noches, han tocado una pregunta que me cae como anillo al dedo. Soy Eduardo de San Juan de Brigancho. Yo apuesto por la convivencia, por la experiencia. Con la convivencia aprendí a conocer a una persona que luego, al pasar del tiempo, mostró otra faceta de su vida. Es por eso que apuesto por la convivencia. Gracias, chicos. Bueno. Hola, mi nombre es Elvira y llamo desde Jesús María y estoy de acuerdo totalmente con la convivencia. No creo en el matrimonio porque en cualquier momento te puedes enamorar de otra persona y si estás casada es un poco difícil que te divorcies. Yo opto por el matrimonio, no creo en la convivencia porque luego uno
se acostumbra a estar intentando con diferentes parejas, ¿no? Entonces ya se vuelve algo prácticamente monótono y no se toma en cuenta la importancia que tiene el matrimonio como institución de una familia. Buenas noches, mi nombre es Paola. Personalmente me inclino más por la figura del matrimonio porque representa más el compromiso entre la pareja, el que a pesar de las circunstancias que se presenten han dado un paso importante en su vida. Buenas noches, mi nombre es José Jiménez. Sobre la pregunta de matrimonio y convivencia, elegiría la convivencia, ya que con ello puedes conocer un poco más a la persona que estás conviviendo y tratando de conllevar sus gustos, ¿no? Sobre qué hacer, sobre temas de la casa. Ese era mi punto. Buenas noches, mi nombre. Bueno, hay variado, ¿no? Sí. Sobre todo es el compromiso es importante ahí. Sí. A ver, una encuesta a propósito del tema, realizada recientemente, señala que el 36.1% de la población femenina convive con su pareja, según una encuesta demográfica y de salud familiar, y que cada vez el matrimonio desde 2018 empezaba a decaer. Es que lo que pasa es que el problema de los divorcios y lo que cuesta, uh-huh, es lo que hace pues que retrocedan ante esta posibilidad, ¿no? Sí, mira, y por área rural, Paola, en lo que respecta a áreas, por ejemplo, en el área rural el 47% prefiere la convivencia y en el área urbana el 33.5%. Muy bien. Es interesante, esos temas son interesantes. Bien, vamos a hacer una pausa y rezamos. Y volvemos. Bien, llegamos a la parte final de Diálogo Abierto. Nos despedimos. Chao. Hasta mañana.